Bienvenidos a ND Noticias. Desde la Rotonda El Periodista hasta Plaza del Sol se realizó una marcha provida. La actividad es parte de la campaña permanente de la Policía Nacional para disminuir los accidentes. Un accidente dejó un muerto en la cuesta Cucamonga en Estelí. El hombre iba sentado en la parte trasera de un camión que se volcó cuando iba cargado con al menos 550 sacos de azúcar. En internacionales, confirmaron la asistencia de la exmujer y las hijas de Nisman en la Marcha del Silencio. La manifestación está programada para las 6 de la tarde en Buenos Aires en homenaje al fiscal argentino. En deportes, Ever Cabrera estaría a punto de firmar con los Orioles de Baltimore. Medios de esa ciudad estadounidense aseguran que el contrato será por un año. En fama, Neil Patrick Harris asegura que le preocupa superar la famosa selfie de los Oscars del año pasado. El animador del show explicó que trabaja para superar la animación de Ellen DeGeneres. Para conocer más sobre esta y otras noticias, ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.